Cuando se dirigía caminando hacia adentro de la construcción de la nueva plaza Sendero para llevar un andamio, un joven se electrocutó al tocar los cables de alta tensión de más de 13.000 voltios. Después de la gran descarga, el trabajador cayó al suelo fulminado. De inmediato sus compañeros al escuchar el fuerte estruendo, corrieron para intentar ayudarlo, pero al ver las quemaduras en sus manos y que no reaccionaba, llamaron al sistema estatal de emergencias. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la mañana de este domingo, acudiendo al lugar rápidamente elementos de rescate y paramédicos de bomberos, quienes hicieron lo posible por intentar reanimarlo, pero ya no presentaba signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para tomar conocimiento del deceso, informando que el trabajador fue identificado como Ernesto Rosales de 21 años, originario de Monterrey, Nuevo León. Tras realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Se dijo que es el quinto accidente en esta obra y el segundo mortal, ya que anteriormente un trabajador murió tras caer de un andamio. Para RCG informó Efren Maldonado.